Y vamos ahora a una nota con Marcelo Acuistapache. Todos sabemos quién es Marcelo. Buenos días, Marcelo. Sí, ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Un Presentarte es como, ya sí. es como una obviedad, pero bueno, psíquico. Escritor, y de hecho tenemos acá sí, tu libro, sí. pero que vamos a estarle preguntando también en qué más anda escribiendo acá el enigma del rosario. Sí, va en sí. la sexta edición ahora. El, el, es el, imponente, el... esta era la quinta, ya Esa estás en es la, la sexta sí, edición. Sí, 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 por pero además de, de publicista y de todo lo que vos uh -huh. haces y de tener tu propio sistema en el que además trabajas todo el tema adicciones, un uh -huh. montón de temas de ansiedad, vamos a hablar después de yes, esto, pero but... acaba de pasar algo. <laughs> Que creo que volviste a estar acá, arriba sí. de la mesa de vuelta, Marcelo, sí. con esto de la desaparición del Titan o Titán, sí. que era esta cápsula que salió a, 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 bueno, a ver cómo eran los restos del, del Titán y uh -huh. tal. Contanos cómo sí. es este episodio en el que te llama eh, el colega uh -huh. desde allá, desde España, te pregunta qué sí. sentís vos, qué percibís, y vos identificás sí. que la nave todavía se encuentra y se encuentra en un lugar que es donde finalmente se encuentra entrada bueno en realidad son, son esas cosas bastante asombrosas que me vive pasando no digo siempre soy el primero en, en, en sorprenderme pero cómo a veces una, una pregunta retroalimenta una respuesta o sea que me ha pasado muchísimos casos a, a lo largo de mi vida en, lo que, en los que he colaborado como, como psíquico ¿da? lo que pasó que recordemos que el, el titán era este, este barco de digamos, de, de investigación y que se usaba también como, como turismo uh -huh. para acceder a los restos del, del Titanic y verlos en, en, en primera persona. Eh... Recordemos que el domingo 18, creo que fue de, de junio, este, desapareció, uh -huh. dejaron de tener contacto este, con, el, con el titán y empezó enseguida, empezó una, una búsqueda. Dada las características de, de los tripulantes, que eran digamos, personas multimillonarias y que eran muy conocidas. Este, incluso a nivel mediático, tuvo una, una rápida repercusión a nivel mundial. Uh -huh. Y bueno, y recordemos que había, es, digo, estaba la, la Marina de Estados Unidos, de, de Canadá, de Francia, prácticamente todas las Marinas Internacionales en, abocados en esa búsqueda desesperada por el titán porque era un tema de, de tiempos para que se le agotara el, el, el oxígeno. oxígeno Exacto. Ahora, ¿se te había ocurrido a vos uh -huh. eh, eh, ponerte en el lugar de eh, pensar tú en esta en esta existencia, digamos, de cuál era la situación de ellos? ¿O todo viene cuando te claro. llama Nacho Esquivel y sí. te dice el martes a las 8 de la mañana eh, sí, sí. ¿ves algo? Claro, en realidad no, porque, digo, a menos que a mí me pidan las autoridades o fiscalía o a veces por parte de la familia, no, no me meto, digamos, en en casos por un tema de que, bueno, estoy muy ocupado con muchas cosas, muchos proyectos, y, y, y bueno, no podría estar metiéndome en todas las cosas claro. que hay en el mundo. Aparte, digo, tampoco tiene sentido que yo haga una visualización sobre una situación y después no tenga forma, digamos, de hacer llegar esa información. Entonces, como perder el tiempo. Uh -huh. Entonces, lo que pasó sí fue que el, el martes 20 este, me levanto temprano y veo, hay un mensaje de, de, de Esquivel. Este, Desde Madrid. De, de, de Madrid, Ignacio, que está viviendo allá. Recordemos que él es un periodista que, que tuvo un pasaje también en Uruguay importante, ¿eh? aparte de ser uruguayo, estuvo, eh, tenía un programa que se llama Rastros, uh -huh. este, donde él hacía toda una investigación, digamos, de, de situaciones paranormales, o incluso iba, iban a filmar en vivo este, investigaciones con tecnología uh -huh. que permitía capturar. Este, esa información que de alguna manera demuestra de que hay algo más allá ¿no? de las situaciones y bueno entonces él mantiene ese programa que lo hace vía web tiene miles de, de seguidores y, y bueno me manda un mensaje diciéndome de que bueno que había una preocupación a nivel mundial y que muchos de los seguidores que él tenía de alguna manera le habían consultado si yo tenía alguna percepción en relación al caso eh, entonces me mandó las fotos de los tripulantes, este, de cuatro de los tripulantes, y me mandó un poco la, la descripción, digamos, como habitualmente yo uso para hacer una búsqueda. Uh -huh. Pero digo, yo por lo general necesito prendas también para, para trabajar para sobre eso, contacto, para ¿no? tomar contactos, que se llama psicometría. O sea, uh -huh. el hecho de utilizar una prenda este, es como que fuera un pendrive, o sea, transfiere información al sistema y bueno básicamente cuando vi el, el, las fotos y esa pregunta me empezó a venir información al respecto y lo que le dije bueno que, que a mi criterio ellos todavía se estaban con vida me daba la sensación de que estaban con vida pero que eh, me venía algo asociado a 500 metros del naufragio mayor este, recordemos que el naufragio del titanic está partido en dos, el Titanic el, el, el barco de 1912 uh -huh. está partido en dos partes uh -huh. lo que es la proa y la popa uh -huh. la proa tiene unos 140 metros de largo y la popa unos 105 metros y está en un estado de, de conservación mucho peor que la que la que veía ¿no? sobre la proa. <coughs> Sobre, Sobre la parte, mayor. yo en realidad no sabía qué parte uh -huh. era la mayor, sí sabía que estaban dos veces, pero uh -huh. lo que dije es que estaba a 500 metros eh, eh, asociado a la parte mayor del naufragio del Titanic. Y eh, que las referencias a nivel de alta mar son imposibles, pero okay. que me venía algo asociado al oeste. Este. Y bueno, fue, fue eso lo único en realidad que, que dije. Eh, lo que dije después también es que tenía la convicción de que lo iban a encontrar porque eh, si yo había visto 500 metros era porque cuando apareciera la noticia iba a estar asociado a esa distancia <coughs> del casco mayor del, del Titanic y bueno y, y eso fue el 20. Él ese mismo día este, transcribió toda la información que yo pasaba mm. y tenía contactos con la compañía del submarino y envió un mail. Este, pasando toda la, la información que nosotros de alguna manera eh, le había proporcionado. Bueno lo que pasó fue que dos días después este, estoy justo en una reunión y recibo un mensaje de, de Nacho Esquivel este, donde hay una captura de pantalla de la, de la publicidad de la, de la noticia y hablaba de 500 metros de, de la popa. Este, o sea, que corresponde a la distancia que yo había, mar, eh, había marcado. ¿no? ¿Cuánto, más allá de que esto impresiona muchísimo, ¿verdad? Y que evidentemente en el medio de, de, de todo lo que significó este caso, eh, lo que vemos aquí es esta capacidad que vos tendrías. Habrías tenido de, también de apoyarlos a ellos, como has tenido sí, en sí. tantas actividades que tú apoyas uh -huh. aquí de forma honoraria uh -huh. para identificar, bueno, desaparición el, de personas, este, eh, también la, la existencia de repente de, de restos mortales uh -huh. de personas en determinados Correcto. lugares. ¿Qué significa en vos uh -huh. y cómo, cómo se cómo aparecen en vos estas percepciones? Bueno, en realidad siempre. Lo, lo que yo hago ha sido una lucha toda mi vida, digamos, de alguna manera, para demostrar que detrás de lo que yo hago no, no es un tema de, de brujería, ni oscurantismo, uh -huh. ni, ni tema de evidencia, sino que está la física que lo permite hacer. O sea, en realidad, la física tradicional. A mi criterio no es real, o sea, en realidad está asociado el tema de lo que es la física cuántica. O sea, el espacio-tiempo en realidad no existe. Está inventado por el cerebro inteligente para poder controlar el tiempo y el espacio. De otra manera, sería muy difícil poder mantener un contexto de atrás y hacia adelante en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que los acontecimientos que van a suceder referente a una situación, de alguna manera se pueden visualizar antes o o también ir hacia atrás en el tiempo uh -huh. entonces este, una mente entrenada que es como que todos yo entiendo que todos tenemos el potencial este, realmente este, funciona y digamos nosotros yo tuve muchos años trabajando con el Instituto para Psicología de Argentina que era la única organización seria en la región donde pudimos empezar a trabajar una serie de ejercicios controlados que de alguna manera me permitió a mí darme cuenta de que realmente era posible hacerlo y bueno y este tipo de situaciones mediáticas que a veces unos no las busca digamos en realidad es, es parte de un ejercicio que hice durante muchos años que es la capacidad de ver una noticia futura de una pregunta concreta que me están dando en, en el presente por decir de alguna manera este, es, es, es fantástico y, y funciona. Recordemos que que el, el, el sector de, de búsqueda, estamos hablando de mil millas marinas. Eso, o sea, eso, es, eso es imponente, de, de, de saber que podría haber sido una cantidad absolutamente diferente. Completamente diferente. Y, y, y tú fuiste a una cosa tan exacta y esto está hablando uh -huh. de, 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 esa, de esto que vos podés ver lo que iba a pasar, lo que se iba a poder informar en el futuro. Correcto. O oh, estás pudiendo encontrarte allí. Es lo que a veces, ¿no? Es como claro. la pregunta que yo me hago es, ¿vos podías percibir lo que estaba pasando o podías percibir la noticia que iba a venir más bueno, adelante. Yo entiendo que es eso, que es la noticia que va a venir más adelante. Porque, digamos, eh, o sea, es como intangible la posibilidad de que yo pudiera hacer una medición digamos claro. desde la proa del barco hasta donde están los restos digamos mentalmente y calcular que eran 500 en realidad lo que yo entiendo es que cuando la noticia que salió era 500 metros digamos es como que yo visualicé esa noticia asociada de todas maneras no deja de ser interesante porque si la compañía hubiera basado esa, 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 noticia. No, esa noticia por la referencia que yo doy, terminaría coincidiendo con la noticia. O sea, es como de locos, pero es así. ¿no? Impresiona justamente en esta forma que tenemos de pensar el tiempo y el espacio, como bien decías, y eh, nos duda. cuesta mucho eh, entender cómo funciona si uno puede lograr cambiar el futuro. Sin duda. Por ejemplo, referente... A esa, a esa noticia, cuando ocurrió todo los 500 metros, eh, después me manda otro mensaje, eh, Ignacio, uh -huh. preguntándome si visualizaba algo más referente a eso, porque estaban buscando los restos, todavía no habían aparecido los restos, y yo lo que le decía es que o sea, eh, ahora se recuperaban los restos del submarino. Uh -huh. ¿no? Y permite hacer otro tipo de, de investigación. Lo que yo le decía era que a mi criterio había otra distancia, que eran 1.700 metros, que estaba referidos a una situación que haya acontecido y que quizás no haya sido esa muerte digamos, tan sorpresiva como dicen, sino que hubiera tenido tiempo como para darse cuenta de ellos que iba a ocurrir ese suceso, lo que cambiaría bastante, digamos, la teoría que maneja todo, el, digamos, el periodismo en términos generales de que fue una implosión y que ellos no se dieron cuenta de esa muerte. Uh -huh. Ahora justamente hoy eh, veo en las, en las noticias un, un ingeniero español que trabajó en referencias a ese tipo de sumergibles y él habla de una teoría que según él, el, el, lo que ocurrió fue que a los 1700 metros de profundidad, o sea que coincide con la imagen, con la información que yo proporcioné también, hubo un problema eléctrico, el, el submarino perdió control se le apagaron los motores y por el propio peso que tenía de los cinco eh, digamos tripulantes empezó a hundirse sin control y cuando llegó a los 2.500 metros Ahí, implosionó o sea que ellos posiblemente entre los 1.700 metros y los 2.500 metros ya sabían que lo que les iba a pasar es porque, es tremendo, eh, ¿no? por la experiencia que tenía. o sea que hubiera ca cambia mucho la dinámica uh -huh. de ese entendimiento y quizás esa muerte tan, tan implosiva como dicen que fue, que hablan de milésimas de segundo, quizás no fue tanto, fueron varios minutos en donde, digamos, ellos, en donde, donde ellos sabían que lo que iba a ocurrir era eso. Es, no, no, no. es tremenda la historia, ¿no? Sí. Y que hayas estado desde acá involucrado de alguna manera en ella, también habla de, bueno, de esa uh -huh. sensibilidad que, que te caracteriza y, y de esta forma que vos tenés de también abordar y de ayudar de forma honoraria uh -huh. a muchos independientemente de ello y vamos a tener que ir cerrando sí, y nos quedaríamos claro. hablando porque acá ahora y para hablar un montón de Mucho. todo lo que vos haces pero contarles a todos que vos tenés este tu propia organización el centro de investigación y control de adicciones por con tu método uh -huh. Acuistapache uh -huh. eh, acá tengo un folletito pero bueno en este método tú trabajas un montón de, eh, de, de situaciones que vivimos los humanos como ansiedades como depresión como tabaquismo, como bueno sí, sí, adicciones, que es adicción. en todo uh -huh. esto lo que tú aplicas es Toda una metodología que no tiene que ver estrictamente con esto o otro de lo que estamos hablando, sino todo lo que tiene que bueno, ver con la inducción también bueno, determinada. Sí, correcto. Lo que, lo que ocurre es, es una que mezcla es, de es, cosas. Es una mezcla de cosas porque la experiencia que yo tuve como psíquico me permitió mm. darme cuenta del poder que tiene el subconsciente. Ah, perfecto. O sea, y en realidad el subconsciente funciona de forma muy diferente al cerebro inteligente, que es el que desarrolló el ser humano los últimos tres millones de años y que nos transforman en seres humanos, en seres inteligentes. En realidad lo que descubrí es que el adicto es el cerebro inteligente, el cerebro racional. Y hoy en día estamos asombrados por todo lo que ocurre con la inteligencia artificial y nos sorprendemos cuando vemos artículos que vemos que la inteligencia artificial es capaz de destruir a su propio operador con tal sí. de lograr su objetivo. Y lamentablemente con el tema de las adicciones es así. Puede pasar, el claro. adicto es el cerebro inteligente y como es un procesador de información no tiene sentimientos. Entonces lo que descubrí es que el cerebro inteligente una adicción es un circuito eléctrico, es un Foco un cable de un enchufe, o sea, él necesita información eh, positiva para generar una adicción. Entonces, básicamente, lo que hago es sustituir esa información positiva por negativa, que eso me permite hacer un cambio estructural en una adicción, dejando una adicción compleja como puede ser alcohol, cocaína, fumar o cambio de hábitos alimenticios en una sola sesión. Y generando una neutralidad, o sea que no necesitas ni medicación, ni necesitas internación, es una sola sesión y no genera síndrome de abstinencia. Uh -huh. Entonces, un alcohólico ve un vaso de whisky como un vaso de harina, básicamente. Entonces, eso le permite alejarse fácilmente y lo que logramos fue una <coughs> reprogramación a nivel del sistema. Este... Es, es, es imponente. Vamos a en otro momento a llamarte para poder profundizar en sí, esto, porque no. es súper es interesante esta mezcla uh -huh. del cerebro inteligente con el cerebro primitivo, Sin duda. ¿no? Y desde Ahí mirar al ser humano claro. de otra forma. El, el sí. método, método Acuistapache que lo tenés este, a través de tu centro de investigación, Sicama, verdad, correcto, si quieren correcto. tener más información. Uh -huh. Y bueno, y les mostrábamos antes que estaba en la sexta edición del Enigma del Rosario, sí. que uh -huh. también en cualquier momento suponemos que vas a estar mm, escribiendo alguna cosita es que estoy escribiendo más. Escribiendo, mucho? <laughs> incluso hay una versión cómics también que la hice con Rolando Salvatore hace tres años que. Anduvo viene funcionando fantástico también. Muchas gracias, Marcelo. No, la verdad favor. que es muy interesante esto y nos impresiona. Bueno. nos impresiona pero nos abre la cabeza a pensar Sin que duda. hay otras formas Sin de duda. ver el cerebro humano. Muchas gracias por la oportunidad y bueno un gran abrazo a todo el país.